Bienvenida, bienvenida, toma asiento. Es un placer que estés con nosotros, bienvenida a esta gran familia. Y el evento está denominado un gran regreso, sin duda alguna ya lo contemplaron, es un hecho, es 100% real. Efectivamente, solamente Robles Promotion sin escatimar esfuerzos ha conjuntado una estrella, una gran contratación como lo es Dar Angel. Una mujer que se ha robado el corazón de muchos mexicanos, incluyéndome, que la verdad, aparte ha demostrado su capacidad luchística, no nada más en México, sino en todo el mundo. Ha marcado huella, ha marcado su estilo y ha marcado la consistencia de regresar a México porque el público la estaba esperando. Esas son de las peticiones que hemos puesto atenciones y que el señor Robles Promotion ha dado cumplimiento para ustedes. Sarita, por favor. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo solo quiero decir que estoy muy, muy emocionada, primero de estar de regreso a la lucha libre mexicana, lo que es la mejor del mundo. Y segundo, que lo estoy haciendo aquí con Robles Promociones, una empresa donde se nota mucho el buen trato del luchador y también los cartelazos que está trayendo. No puedo estar más feliz de estar parte, de formar parte de esta empresa. Bienvenida de nuevo a tu casa, a México, Sara. Hablas de no pensar en el pasado, pero hay algo que estuvo muy presente durante estos 7 años después de tu última presentación en la Arena México, y esos han sido los aficionados. Hace 7 años, y puedo atreverme, hace tiempo atrás, cuando fue tu debut, no había redes sociales, no había ese acercamiento con los aficionados, y los aficionados nunca te abandonaron, incluso ellos te extrañaron, no sé si tú los hayas extrañado a ellos, pero ¿qué te provoca volver a ver esas caras que en algún momento en otra empresa pues te encumbraron y te hicieron de las favoritas? Y ahorita una segunda pregunta, por favor. Sí, yo ahora tengo una cercanía con mis aficionados muy padre y por supuesto les extraño y los reconozco cuando los veo y yo sé quiénes han estado conmigo en los buenos y en los malos, y créeme, ha habido malos también, pero ellos son fieles a mí y se los agradezco muchísimo. No sé qué es tu pregunta sobre el pasado. No, es que no pienso en el pasado, pienso en el pasado mucho, pero no miro hacia el pasado, mi vista es hacia adelante, pero yo sé que los que me apoyan realmente vienen conmigo a donde yo vaya y son ellos que valoran, que yo valoro mucho. Bien, una segunda pregunta. Hablar de Dark Angel es hablar de un referente en la lucha libre femenil. Cuando te presentabas en la Arena México, veíamos a muchas niñas soñar el ser Dark Angel. Ahora muchas de esas niñas ya son luchadoras, ya son es una nueva generación de luchadoras que no tiene nada que ver a lo que tú te enfrentaste. Y probablemente a muchas de ellas te vas a enfrentar. ¿Estás consciente que fuiste un referente y que fuiste también inspiración para muchas de ellas? De vez en cuando se me acerca alguien que me dice, me inspiraste o fui de niña a verte, y es una sensación bien hermosa, porque cuando lo estás haciendo adentro a veces no te das cuenta del impacto que puedes tener, pero años después que la gente te acerca y te dice esas cosas, qué honor, y ojalá y algún día pueda enfrentarme con algunas de ellas. Y creo que Quetzal, cuando hice la pregunta, movió la cabeza. No sé si Quetzal, tanto Big Mami como Baronesa, se hayan inspirado también en Dark Angel. Yo se los dije hace rato, todavía no lo mencionaba su nombre porque todavía no la presentaban, pero para mí sí fue gran inspiración. O sea, yo veía sus luchas con su hate y para mí era, wow, yo quiero ser como ella, ¿no? La verdad, hoy el día estar luchando de pareja a mí me motiva muchísimo. O sea, hoy la ruda la tiene más difícil porque venimos acá motivadas y considero que no va a ser difícil para usted enfrentarse a nosotras, ¿no? Simplemente por el hecho de que también somos sus compañeras y al mismo tiempo pues ahora vamos a empezar a combinar esta sangre nueva con toda la experiencia que usted nos puede traer. Entonces yo creo que es un package completo, venimos con más fuerza. Y gracias por inspirarme. No, estoy de acuerdo, muchas gracias.